Tirada en el sofá frente al ventilador. La Oreja de Van Gogh protagonizará la noche más especial del Festival Música en Grande 2017. El grupo donostiarra ofrecerá el concierto solidario de esta edición, cuyos fondos irán destinados al Colegio Valterra de Santander. Un auténtico honor ponerle música y fiesta encima de una causa que merece la pena. Acaban de regresar de Latinoamérica, donde han pasado de gira los últimos meses, y tienen la agenda repleta para lo que queda de año, algo que no les pesa en absoluto. Tenemos por delante un verano increíble en España y bueno, va a ser todo el año así, ¿no? Viajando, y que es al final lo que queremos, ¿no? Escribimos canciones para encontrarnos con el público en directo y ver esas caras y esa emoción que solo se vive en un concierto, y para eso escribimos las canciones, o sea que felices. El Planeta Imaginario es su disco más reciente, que califican como introspectivo, un trabajo más profundo y más maduro. Igual es un disco menos directo que otros, pero creo que tiene un fondo y uno de esos discos de darle tiempo y ir descubriendo cosas conforme se va escuchando, ¿no? Que al final pensamos que son los discos que, si consiguen pellizcarte, son los que se quedan ahí durante más tiempo. Tiempo también es lo que han dedicado para construir las canciones tal y como querían. Generalmente siempre nos tomamos el tiempo que requieren las propias canciones, ¿no? Y a veces cuesta más, y con el tiempo hemos descubierto que cada disco nos cuesta más, pero por un tema de exigencia, ¿no? Por un tema de ambición propia, ¿no? De decir, jo, quiero contar, como decía Xavi, las cosas de las que hablamos de pronto empiezan a ser un poquito más ambiciosas. Si una vez escribí tu nombre junto al mío en la pared. Esa exigencia se traduce también en la temática, letras más profundas que se acercan a los problemas sociales del día a día. Los temas que tratamos cada vez son un poco más ambiciosos, ¿no? Supongo que siempre, no es que la inquietud nazca ahora, sino siempre nos ha inquietado, pues, como a todas las personas, no, cuestiones más allá de que el amor y las cuestiones habituales en el pop. Siempre hemos tenido mucha curiosidad y a la vez, pues, con los años, cada vez un poco más de exigencia, ¿no? Porque ya, pues, a estas alturas hemos hecho muchas canciones y digamos que hemos gastado muchos trucos ya, o sea, de alguna manera, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas maneras de decir nuestras antiguas cosas, ¿no? Los temas de siempre, expresarlos de otra manera. Llevan 20 años de carrera y en este tiempo han madurado ellos, pero también el público que les acompaña. Hay mucha gente que ha crecido con nosotros, evidentemente, desde que empezaron, y siguen acompañándonos en este viaje. Y también vemos, como decías, que hay muchos que ya vienen con sus hijos y nos acompañan, les han metido gusanillo de la música y del grupo, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Ver, y mucha gente te viene, pues esto, como escuchaban mucho mis padres, pues ahora lo escuchamos nosotros, y la verdad que hace mucha ilusión, ¿no? Que se vayan pasando el testigo y que vengan incluso todos a la vez. El próximo 23 de julio, la Campa de la Magdalena será territorio de la Oreja de Van Gogh. Bueno, amigos del diario Montañés y, por supuesto, lectores, y que nada, que estamos aquí en Santander para anunciaros que estaremos el día 23 de julio, por supuesto, además, acompañados de otros amigos, grandes amigos del grupo Marlon. Compartiremos escenario esa noche por una maravillosa causa, a ver si conseguimos que se anime mucha gente a venir y a compartir esa fiesta con nosotros, porque es por una muy buena causa. Lo necesitan los niños y lo necesita Santander. Así que bueno, ahí estaremos nosotros y esperamos que vosotros también. Un beso.